Hoy entregamos también, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, con Mario Moreno, entregamos también empleo temporal con la SEDATU conjuntamente y CEDESOL Guerrero, entregamos también estufas y me dio mucho gusto firmar el convenio. Quiero agradecer mucho en este esfuerzo de apoyar con 3 millones de pesos para el territorio de Sinyahualco en un desarrollo agrícola. Quiero agradecer mucho la participación de Conagua Nacional, con el ingeniero José Humberto Gastelum, que en un cruce de esfuerzos invertimos 3 millones para mejorar el sistema seguramente de riego de Sinyahualco. ¿Está bien así? Entonces, qué bueno que firmamos un convenio, qué bueno que lo podemos hacer. El gobernador se siente complacido de que se den estas cosas. Y por supuesto también quiero reconocer que hay concurrencia, hay el tema del empleo temporal, apoyo a la vivienda con SEDATU, son 133 acciones, muchas gracias a SEDATU. Y por supuesto, el tema de también de equipamiento de viviendas con las 100 estufas que mencioné, también el PIMAP, que hoy también se va a entregar parte del PIMAP.